Sí, la verdad es que al comienzo se nos complicó un poco, pero creo que después se nos fueron abriendo los espacios y pudimos concretar arriba. El profe me dio las indicaciones de que está en medio, de que espere con tranquilidad el balón que iba a llegar y que la tenía que embocar nomás. Gracias a la defensa está haciendo un gran trabajo, el arquero también, y gracias a eso seguimos en la punta, ¿no? Simplemente se perdió el invicto hoy día, nadie contó con eso. Bueno, es cosa de mejorar nomás y tratar de dejarlo en uno. Claro, eso es lo bueno, que seguimos en la punta, hemos acumulado 3 puntos más, pero tratar de dejar el uno ahí nomás. José Galvez nos complicaba desde el primer tiempo. Sí, bueno, pero nos complicamos nosotros solo en realidad, porque tal vez sin menospreciar el equipo tenía buenas cartas, pero nosotros veníamos atrás por nuestros errores. Y bueno, ahorita que el primer tiempo, gracias a Dios, llegó el gol, ¿no? Una buena jugada por la derecha. Y ahora en el segundo tiempo empezamos a controlar mejor el segundo tiempo y vino el gol, gracias a Dios. Pero bueno, eso es lo que trabajamos en la semana, ¿no? Los pases de los laterales para llegar a los centros, y ahí nuestro 9, que es Renzo, gana todas y, como vieron, las mete todas.